Estamos aquí con la manifestación. Ahorita ya llevamos más de 48 horas manifestando pacíficamente. Ya se habló con los del Acabús, de la OPD. Hubo un diálogo, una mesa de trabajo en el cual expusimos nada más los derechos de los trabajadores, su indemnización constitucional que por ley le corresponde. Quedaron de dar una respuesta, nos estaban ofreciendo nada más proporcionales. No quieren, a los trabajadores no le quieren dar su liquidación, ¿sí? Le quieren dar lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces ellos están aceptando que están corriendo a los trabajadores. La ley establece que cuando un patrón acepta su responsabilidad, tiene que dignificar constitucionalmente al trabajador. Entonces, la forma del gobierno del Estado es reprimir al trabajador, usar a la fiscalía y usar antimotines y al gobierno del Estado para desalojar a los trabajadores que están pidiendo un derecho humano. No es posible que 14 trabajadores, el Acabús no tenga dinero para liquidarlos. Ellos mismos nos argumentan que ya hay una carpeta de investigación para cada trabajador que el día de ayer se abrió por estar obstaculizando las vías públicas, las vías alternas del Acabús. Entonces, no es posible que lo primero que haga el gobierno es abrirle una carpeta. Gasta más dinero en abrir una carpeta de investigación que liquidar a los trabajadores, que es un derecho humano y está en la Constitución.